Buenas tardes. Vamos a seguir con este grupo de clases que tiene que ver con... Bueno, ya dije ayer que lo titulaba algunas cuestiones para reflexionar, porque me apetecía sacar algunos temas que son de cierta forma controvertidos, que tienen que ver con la biología humana y que nos dan una pista también pues, de la propia apreciación que tenemos en la sociedad contemporánea sobre nuestra diversidad. Creo que con esa imagen se ilustra bastante bien de lo que voy a hablar hoy, porque me gustaría que centráramos nuestra atención en algunos temas que tienen que ver con nosotros mismos y con nuestra reproducción. Ayer hablábamos de esto de la etapa de la genética y ponía yo esos párrafos de Sidney Brenner, persona bien conocedora sin ninguna duda de esta disciplina de la genética. Hay mucha discusión pública sobre la genética, los organismos genéticamente modificados, la relación. Y lo que hablamos de problemas es que todas esas discusiones tienen un poco más científica. Todo el mundo creyó que una vez que conociéramos la secuencia completa del genoma entenderíamos todo, pero no entendemos básicamente nada. La frase es buena, pero el problema es que el que lo dice Sidney Brenner, premio Nobel de medicina y fisiología. Si este señor premio Nobel no tiene nada, así no podemos hacernos en algunas cosas. Y que sin embargo, pues lo que nos viene a decir es que realmente entendemos muy poco de lo que queremos hacer. Sin embargo, eso no es un límite para que empecemos a alterar algunas cosas de las más profundas de la genética que tiene que ver con nuestra especie. Bien, esta historia puede empezar en el momento en el que nace Louis Brown, que es la primera llamada bebé probeta en el año 78 y que acaba en tiempos como los actuales en que se considera que el orden de magnitud número de personas nacidas mediante alguna técnica de reproducción asistida o ayudada es de millones. Hay millones de personas que han nacido gracias a estas técnicas que indudablemente tienen un valor fundamental, que es ayudar a gente a conseguir su felicidad. Y eso es una cosa muy relevante, es una cosa muy importante que no debemos olvidar. Yo aquí no quiero que se me malinterprete, porque no es poner límites a la consecución de la felicidad, que es una legítima aspiración de todo el mundo, sino que bueno, pues considero que desde la perspectiva de la biología humana que tenemos en esta asignatura, pues hay algunas cuestiones que merece la pena traer a la palestra. Por cierto, creo que es un negocio, ¿no? Y además creo que uno puede montar en la clínica de la reproducción asistida prácticamente en un garaje. O sea, que no hace falta tener un grandísimo hospital. Así que plantearos si ayudar a la gente a reproducirse es una salida profesional. Yo conozco a algunas personas que están muy bien con este tipo de cosas. Luego hay que ver si tienen un dolor de cabeza por la noche cuando llegan a casa o no sobre lo que están haciendo. ¿Hacemos bien con este tema de la donación de semen para favorecer a los potenciales parejas con problemas y ayudarles a encontrar su felicidad, como yo decía el otro día? Pues sí, siempre que haya controles, porque si resulta que no hay ningún control, el otro día comentaba aquí que no sabía si alguien recurría a esto como fuente de financiación. Pues cuidado con ello. No vaya a ser que esa reclamación de identidad del padre biológico sea alguno de estos casos. Nadie controla que nazca en España como máximo 6 niños de un mismo donante de semen o de óvulos como establece la ley. Si los jóvenes, mayoría universitario, cuidado, donan esperma 1 o 2 veces por semana durante un mínimo de 3 meses en los 150 centros de reproducción asistida que se calcula que hay en las principales ciudades, alguno puede tener algún problema en el futuro, ¿eh? Pero revise que a lo mejor lo que tiene que hacer es buscarse fuentes de financiación alternativas mejor que esta. Bien. Otro tema que también es particular cuando hablamos de estas técnicas de reproducción asistida, aunque también, vuelvo a insistir, es muy respetable el que la gente quiera alcanzar su propia felicidad, es el de la deslocalización reproductiva. Bien, esto de la deslocalización reproductiva, ¿en qué consiste? Bueno, pues ahí nos dice el recorte. India alimenta el negocio de las madres de alquiler. Bueno, pues sí, pero es que yendo a ese primer parrafito que he puesto en grande, vamos a leerlo todos juntos para que veamos en qué consiste esto. Jonathan y su novio, ambos israelíes, tienen pensado contarle algún día a su hijo que fue concebido en India en el útero de una desconocida con el óvulo de una ama de casa de Bombay que eligieron una lista por internet. Yo no me veo habilitado para contarle a nadie eso, aunque sea mi propio hijo, porque dudo mucho que alguien pueda asumir correctamente cuál es la situación que da lugar a este origen tan poco convencional. Pero es que hay más. Cuando uno va a la India a buscar este tipo de ayuda o de asistencia para conseguir su felicidad, pues realmente lo que está haciendo es alquilar el útero de una mujer que necesita alimentar a sus hijos. Aquí hay ciertas dudas también éticas que deberíamos plantearnos en una materia como esta, un poco transdisciplinas, pero que tiene que ver fundamentalmente con humanos y con la biología de los humanos. Esto sería una de las cuestiones que me gustaría que discutiéramos en la clase de hoy.
Luego, además, tenemos otros aspectos legales, ya de tipo legal, que bueno, me parece que también hay que poner encima de la mesa. Quiero saber quién es mi padre. ¿Tiene la gente derecho a conocer cuál es su origen biológico? Porque parece claro que sí, pero lo que nos dice el subtítulo es la búsqueda puede llegar a los donantes de semen. Yo desconozco si hay alguien en clase que para financiar sus estudios o para financiar sus actividades de ocio pueda recurrir a este tipo de cosas, pero que tenga cuidado, no vaya a ser que algún día pues alguien le reclame algo por ser en último momento origen biológico de algún descendiente que no conozca directamente o que tenga que ver con una donación de este tipo anónima. Bien, ¿cómo contextualizo yo esto en los contenidos de la asignatura? Bueno, pues ya hemos visto este gráfico un montón de veces, no es ni la primera ni la última, y en este gráfico yo siempre he dicho que la población al rebasar determinado volumen acaba sobrepasando la capacidad de carga del sistema, y cuando esa capacidad de carga sobrepasa hay un salto tecnológico que nos permite seguir creciendo. El impulsor es el aumento demográfico desde mi perspectiva y la respuesta humana es la adaptación tecnológica. Vuelvo a insistir en que aquí hay dos posibles interpretaciones sobre quién es el huevo y la gallina en esta dicotomía, que es antes, el aumento de la población o el cambio tecnológico. Pues bien, para mí, probablemente, estemos delante de una de las técnicas, sobre una de las aplicaciones, sobre uno de los cambios en nuestra relación con el medio, que pueda estar produciéndose ahora y que pueda dar lugar a potenciales futuros aumentos de la población. Pasamos la revolución neolítica, pasamos la revolución industrial y estaremos ahora en otro nivel que nos permitirá llegar a otra capacidad de carga diferente, que sea la domesticación de nuestra propia revolución. ¿Será la domesticación de nuestra propia reproducción la próxima revolución tecnológica que vayamos a vivir los humanos o incluso que ya estemos viviendo? También es posible que estemos en esa situación. Bien, bueno, pues aquí hay gente que pone otras cosas diferentes, por ejemplo, el desarrollo de las tecnologías de la información, Internet, como revolución tecnológica. A mí se me ocurre, en la perspectiva de la biología humana, plantearse esa capacidad de influir en nuestra propia reproducción puede estar detrás de un cambio en nuestra relación con el medio desde lugar a que esta curva mantenga su tendencia actual. La investigación con embriones. Ayer decía que tenía más datos sobre esto y es verdad porque resulta que es variable la opinión que hay en los diferentes países sobre la receptividad de la población a utilizar embriones humanos sobrantes de las técnicas de reproducción asistida para hacer investigación. Nosotros somos de los países más favorables a ese uso, pero también veíamos ayer que éramos de los países más progresistas en cuanto a la legislación que tiene que ver con este tipo de técnicas. Ahí vemos también que estamos en una posición que consideramos moralmente aceptable la creación de embriones híbridos para obtener células madre que sirvan para investigar. Afortunadamente parece que ya no necesitamos embriones para generar células madre y que podemos revertir esos programas de diferenciación celular, que será una manera mucho más interesante de lograrlo y estará libre de esos aspectos éticos. ¿Es moralmente aceptable la investigación con embriones humanos sobrantes de los tratamientos de reproducción asistida? Pues vemos, en primer lugar, que España está a buen nivel como aceptación. Segundo, que en casi todos los países analizados es creciente la gente que está más de acuerdo. Salvo Francia, curioso, que probablemente sea uno de los países en los que más técnicas de reproducción asistida se han utilizado y más bebés proyecta al estilo de Luis Brown, como hablábamos el otro día. Ya se habla de embriones humanos modificados. Como dice aquí, un equipo de la universidad presentó a los asistentes a la investigación que probablemente sea el primer embrión humano modificado genéticamente de la historia. Dice, la noticia sin embargo pasó inadvertida hasta este fin de semana cuando tal periódico reveló la existencia de este trabajo científico. O sea, que ni siquiera ha tenido un calado social muy grande, probablemente por algún interés particular en que la noticia no fuera tan difundida como da cuenta esta nota de prensa. Bien, hablaba antes de los ejemplos patrios y de esa cuestión de los bebés a la carta, y parece mentira que algún partido supuestamente progre, no hay ningún tipo de sospecha sobre su adscripción política, como Esquerra Republicana de Cataluña, haya avanzado la propuesta sobre la permisividad en lo que tiene que ver con el sexo de los descendientes de una pareja concreta, al menos en situaciones, como dice aquí, cuando ya se tengan dos hijos del mismo sexo. Es decir, Esquerra parece que ha
a la trasladar o al plano de la política, la posibilidad de que yo logre el equilibrio familiar, de quedar mejor en la foto si mi familia está compuesta por la pareja y hijos de distintos sexos, mejor que tener a muchos muchachos jugando al balón todo el rato o muchas muchachas jugando a otra cosa. Y vamos a permitirlo, porque una familia tiene derecho a poder reciclar los trajes de niño y de niña que lo vayan heredando los hermanos y otros. Y yo he hecho una inversión, yo solo quiero niños. Ya que he comprado botas de fútbol, que las reciben todos los hermanos de la familia. No sé qué pensáis. ¿Pensáis que tenemos alguna bala para hacer este tipo de cosas? Bueno, pues no sé si las estamos haciendo, pero por lo menos las planteamos. Y si las planteamos es porque hay posibilidades técnicas. Y ahí es donde va el problema. ¿Por qué no desarrollar posibilidades técnicas y si hacemos aplicar nuestra propia especie sin valorar hasta qué punto esto puede ser o dejar de ser peligroso? Bien, esto es una cuestión que yo creo que afortunadamente pues no ha pasado la discusión política y esperemos que quede ahí y que no se consolide nunca en ningún tipo de legislación particular. Bueno, este caso también es muy particular y me gustaría que se debatiera, porque una pareja británica que tiene una discapacidad concreta plantea la posibilidad de que su hijo sea seleccionado para tener la misma discapacidad, obviando que una discapacidad es un límite para el completo desarrollo de la persona y que hay aspectos en los que no va a ser beneficiado por el funcionamiento que tenemos en nuestra sociedad. Es decir, ¿sería aceptable que una pareja de sordos exigiera o quisiera que su hijo también compartiera esa sordera? Si vosotros tuvierais la responsabilidad sobre este caso, ¿lo autorizáis? Si estuvierais vosotros en el Comité de Ontológico del Colegio de Médicos, ¿lo autorizáis eso? No. Vale, los padres, ¿qué pasa? ¿No tienen derecho a educar a su hijo? ¿Su mundo, decir? Lo que no puedes hacer es quitarle a tu hijo una posibilidad, que viva luego como quiera, si quiere... Que se ponga en estafones. Pero a mí me parece que es generar una limitación a alguien. Porque es verdad que uno puede alcanzar una vida muy plena siendo sordo. Pero la sordera no va a ser ningún tipo de limitaje. ¿Compartir la sordera con los hijos sería algo tan ventajoso como parece pedir esta pareja británica? Mientras la investigación va por otro lado, que es por intentar evitar esa sordera. Entonces nos podríamos encontrar con la situación de que alguien que ha nacido sordo por la elección voluntaria de sus progenitores acabe solicitando algún tipo de tratamiento para tener ese sentido. Estaríamos en un mundo un poco particular si hiciéramos alguna cosa de este estilo y yo ya digo que de momento estoy muy tranquilo con que estas cosas no se hayan puesto en práctica de una manera muy evidente o muy clara o muy popular. ¿Dónde llegan nuestras atribuciones? ¿O dónde empiezan estos límites? Nosotros podemos hacer lo que queramos en virtud del avance científico. Pero tu día me pinchado sin energías. Es que el concepto que estás poniendo, ¿cómo no lo voy a poner? Sobre todo cuando hay cosas que no tengo claras. Yo no sé lo que pasa cuando me pido mi 8 celular, le quito una para hacer un radiotipo, veo que se me parece bien y entonces lo dejo, lo fomento con un plato, con otra señora, en otro lugar del mundo. Y ahí tenía la posibilidad de hablar de bien de la vida y cosas muy siniestras. Y está muy bien alquilar un vientre de alquiler si eso no tuviera una consecuencia. Y es que la madre de alquiler que está alquilando su vientre es una mujer de la India que tiene que darle comer a sus 7 hijos. Y para eso alquila su vida. Y yo termino las cosas, los que yo haría así, me iría a ver el fútbol. Es una versión de haber un personal, pero hay que tener esto. Bien. Vamos más con la información genética, porque es que ahora parece que algunos plantean que se puede saber de qué va uno a morir. Es útil, es aconsejable, mejor no enterarse. Bueno, pues aquí hay una parte de decisión individual y cada uno tendremos nuestra manera de entenderlo, pero imagínense esos datos de que me voy a morir en un país como Estados Unidos, en el que la cobertura sanitaria depende muchas veces de mutualidades privadas. ¿Nos van a calcular la prima en función de nuestra carga genética a la hora de hacernos un seguro médico? Esto es problemático. España debería proteger el genoma de los españoles. ¿Qué es lo que dice aquí Craig Venter en esta imagen? Bueno, pues hay algunas cuestiones que también deben preocuparnos, porque si cada uno tenemos nuestro perfil genético y alguien conoce todos los perfiles genéticos, ¿seremos capaces de evitar que en el futuro exista una discriminación genética como ha existido en otros tiempos por el color de la piel o por otras características biológicas cuando han sido conocidas? ¿De verdad España debe proteger el genoma de los españoles?
un tema también particular. Nuestro conocimiento sobre nuestro propio material genético tiene infinitas potencialidades para ayudarnos a vencer enfermedades, a ayudarnos en estas cuestiones reproductivas, pero hay un enfoque que a mí me preocupa un poco, y es el que está dando, por ejemplo, en algunos países como Gran Bretaña. En Gran Bretaña parece que hay una intención que se está sistematizando, que es tener un registro de ADN de todos los nacidos, de manera que nadie pueda estar libre de ser encontrado si algún día comete alguna tropelía. Aquí dice, el Banco de ADN británico guarda 4,5 millones de perfiles genéticos. La policía estima que no son suficientes. Yo he participado en algún curso, en alguna reunión con policías españoles que estiman que el número de individuos que hay que tener equipado en una base de datos para tener controlado prácticamente al 100% de la población es de unos 50.000. Sin embargo, yo cuando veo este número de 4 o 5 millones me planteo cuántos malos usos se puede dar a esa información genética de todos los habitantes de un país como el Reino Unido. Esto es verdaderamente impresionante. Tan impresionante que me trae a la memoria a alguien de quien no he hablado, creo, en las clases hasta ahora, que es este señor con pinta de venerable anciano, que no es ni más ni menos que César de Lombroso. Lombroso escribió este libro en el siglo XIX, Los criminales, en el que describía cuáles eran las características físicas que tenían los criminales, y en el que proponía que lo mejor podría ser detectarlos y encerrarlos en prisión de forma preventiva antes que delinquieran. Nos imaginamos esto trasladado al mundo actual de las bases de datos de ADN, cuando hay países que tienen el 100% de sus individuos tipados genéticamente. Bueno, pues esto puede ser un problema. Yo no sé hasta qué punto nuestra capacidad de delinquir puede estar escrita en nuestro ADN, pero lo que sí estoy seguro es que los caracteres de los que hablaba Lombroso pues presentan bastantes dudas. Por poner el ejemplo más cercano que les puedo poner, yo mismo acumulo varios de los atavismos que César de Lombroso relacionaba con el tipo físico de los criminales. Y me he permitido pues traer algunas fotos de algunos antiguos estudiantes de por aquí que han hecho alguna prueba y han visto en qué medida concentraban algunos de esos tipos que podían manifestarse en los delincuentes. Les aseguro que gente muy normal y muy correcta, estudiantes que han pasado por aquí, algunos por esta asignatura, y que, desde luego, aunque tengan esa braquicefalia y esos senos frontales salientes, pues no me consta que sean delincuentes en potencia. Esto de las bases de datos de ADN, pues está muy bien, pero yo no sé si es necesario equipar a toda la población. Es que partidario de afrontarlo de una forma mucho más restrictiva, como está hecho, por ejemplo, en Francia, que es solo para delitos de índole sexual y que tienen que relacionar con menores. Eso me parece bastante más serio como política, o de mantener, como en España, ya digo, un umbral de la mínima base de datos necesaria para tener más o menos localizada a toda la población. Pero yo eso de equipar a todos los nacidos sistemáticamente con el Reino Unido, pues no sé si lo comparto realmente o preferiría que se hicieran otras cosas. Insisto por la cantidad de malos usos que se me ocurre que se puede acabar dando a esa información. Mientras tanto, otras opiniones hablan de otras cosas. Por un lado, algunos plantean si esto podrá combatir todos los nacionalismos. Porque resulta que cuando uno se analiza, pues tiene una parte de mucha gente muy diversa, afortunadamente, y esto puede convertir el nacionalismo. Cuestiones que están todas relacionadas con este mundo moderno en el que vivimos y con el que, bueno, pues nos tenemos que acostumbrar a convivir en el futuro y tenemos que entender muy bien. Yo una de las preguntas que hace tiempo que me planteo con respecto sobre todo de la fertilización in vitro y la ayuda a la reproducción, ¿no? Que tú dices que hay que tener en cuenta que, hombre, esto es un factor de la felicidad humana, que es muy importante y que no hay que dejar de tenerlo en cuenta. Por supuesto. Sin embargo, yo la pregunta que me hago dentro de la biología es que normalmente la ausencia de fertilidad suele ser uno de los primeros mecanismos de defensa para evitar que personas, en este caso, o individuos de la especie que sea, con problemas genéticos consigan pasar esos genes a la descendencia. Entonces, ¿no estaremos destrozando el acervo genético de la humanidad, ayudando a personas a reproducirse que precisamente son estériles, aunque no lo sepamos a priori, pues porque tienen alguna tara genética que precisamente es la que les impide ser estériles? Me encanta esa pregunta, pero me voy a tomar la libertad de no contestar. Me voy a tomar la libertad de no contestar porque mañana tenemos la última clase que nos falta en esta asignatura y mañana creo que en una de las últimas diapositivas se introduce esa cuestión. Solo voy a dar una pista. Sí, es probable desde un punto de vista completamente natural que ahora mismo estemos sobrepasando alguno de los límites que la naturaleza ha puesto ahí por algo.
Seguramente todas las cosas naturales responden a algo que a lo mejor no entendemos del todo y nosotros somos capaces ahora de quebrarlo. Pero si me permites, mañana discutimos de esta cuestión con alguna información más. Pues hasta mañana. Quería hacer un inciso en este punto y añadir algunos extractos que he sacado de este libro de Yuval Noah Harari, Homo Deus, que me parece que encajan bien con este tema de la asignatura relacionado con el transhumanismo y la mejora genética de nuestra propia especie. Los fragmentos que quiero leer a continuación los he entresacado de diferentes partes del libro y los he reordenado para que se entiendan mejor estas reflexiones que hace el autor sobre este tema. Sobre el comienzo de la ingeniería genética en humanos, Harari dice lo siguiente. Si un multimillonario declarase abiertamente su intención de producir hijos superinteligentes, podemos imaginar las protestas públicas que se desatarían, pero no ocurrirá así. Es más probable que nos deslicemos por una pendiente resbaladiza. La cosa empieza con padres cuyo perfil genético pone a un hijo en gran peligro de sufrir enfermedades genéticas mortales. Por ello, realizan fecundaciones in vitro y comprueban el ADN del óvulo fecundado. Si todo está en orden, perfecto. Pero si la prueba de ADN descubre las temidas mutaciones, se destruye el embrión. Y ya puestos, ¿por qué no darle a la niña un pequeño empujoncito? La vida es muy dura y exigente incluso para la gente sana. Y de este modo, a pequeños pasitos, estamos en el camino de tener un catálogo de niños genéticos. Esta es la razón por la que es tan vital pensar en la nueva agenda de la humanidad. Precisamente porque tenemos cierto margen de elección con respecto al uso de las nuevas tecnologías, sería preferible que comprendiéramos qué está sucediendo y decidiéramos qué hacer al respecto antes de que ellas decidan por nosotros. Por otro lado, dice Harari, el sistema podría preferir humanos degradados no porque posean habilidades superhumanas, sino porque carecerán de algunas cualidades humanas realmente preocupantes que obstaculizan el sistema y lo enlentecen. Como todo granjero sabe, por lo general es la cabra más inteligente del rebaño la que provoca los mayores problemas, razón por la que la revolución agrícola implicó degradar las capacidades mentales de los animales. La segunda revolución cognitiva con la que sueñan los tecnohumanistas podría hacer lo mismo con nosotros. ¿Quiere saber el lector cómo los cyborgs superinteligentes podrían tratar a los humanos de carne y hueso corrientes? Será mejor que empiece investigando cómo los humanos tratan a sus primos animales menos inteligentes. No es una analogía perfecta, desde luego, pero es el mejor arquetipo que podemos observar en la realidad en lugar de simplemente imaginarlo. Los sapiens evolucionaron en la sabana africana hace decenas de miles de años, y sus algoritmos no están precisamente ideados para manejar los flujos de datos del siglo XXI. Podríamos intentar mejorar el sistema humano de procesamiento de datos, pero esto quizá no sea suficiente. Cuando el automóvil sustituyó al carruaje tirado por caballos, no mejoramos a los caballos, los retiramos. Quizás sea ya hora de hacer lo mismo con Homo sapiens. De hecho, a medida que pasa el tiempo, resulta cada vez más fácil sustituir a los humanos con algoritmos informáticos, no solo porque los algoritmos son cada vez más inteligentes, sino también porque los humanos se profesionalizan. Los antiguos cazadores-recolectores dominaban una amplia variedad de habilidades para sobrevivir, razón por la que sería inmensamente difícil diseñar un cazador-recolector robótico. Dicho robot tendría que saber hacer puntas de lanza a partir de pedernales, encontrar setas comestibles en un bosque, seguir la pista de un mamut, coordinar un ataque con una docena de cazadores más y después utilizar hierbas medicinales para curar las posibles heridas. Sin embargo, a lo largo de los últimos miles de años, los humanos nos hemos ido especializando. Un taxista o un cardiólogo se especializan en un ámbito mucho más estrecho que un cazador-recolector, lo que hace que sea más fácil sustituirlos con inteligencia artificial. Incluso los directores a cargo de todas estas actividades pueden ser sustituidos. Gracias a sus potentes algoritmos, Uber es capaz de gestionar a millones de taxistas con solo un puñado de humanos. La mayoría de las órdenes las dan los algoritmos sin necesidad alguna de supervisión humana. El dilema más importante en la economía del siglo XXI bien pudiera ser qué hacer con toda la gente superflua. ¿Qué harán los humanos conscientes cuando tengamos algoritmos no conscientes y muy inteligentes capaces de hacer casi todo mejor? Algunos expertos y pensadores, como Nick Bostrom, advierten que cuando la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana, sencillamente exterminará a la humanidad. Es probable que esto lo haga la inteligencia artificial, ya sea por miedo de que la humanidad se vuelva en contra de ella e intente cerrarle el grifo, ya sea en busca de algún objetivo insondable propio.
¿Podría hacer